Bien, pues muy buenas tardes. Parece que fue ayer y ya tiene un año del primer seminario iberoamericano de periodismo científico. En aquella ocasión el doctor Enrique Cabrero se encontraba en una comisión en el extranjero por una instrucción presidencial, de esas a las que no se puede decir que no. Y entonces amablemente nos dirigió un mensaje que videograbamos y que sirvió como arranque a este ejercicio que hoy ya tiene la segunda fase. En aquel entonces y en ese mensaje, nuestro director general dijo que ojalá las cosas fueran muy bien y que fuera de mucho provecho ese seminario, y que si las cosas iban bien, entonces habría un segundo seminario. Entonces, en la inauguración de este segundo, le agradecimos el haber confiado en este ejercicio y efectivamente hoy estamos aquí disfrutando de este encuentro. En su mensaje nos dejó muy claro el doctor Cabrero de los paralelismos entre periodismo y ciencia, y estuvimos platicando acerca de cómo ir trabajando sobre los contenidos de este segundo seminario, y estaba muy interesado él en clausurar este segundo seminario haciendo una síntesis de lo que aquí se ha tratado. Muy desafortunadamente, y voy a aprovechar este micrófono para mandar desde aquí un sentido pésame al doctor Enrique Cabrero Mendoza por el sensible fallecimiento de su señora madre, la señora María del Carmen Mendoza de Cabrero, motivo por el cual el doctor tuvo que moverse de aquí del Congreso, del seminario, y trasladarse a su ciudad natal, a la ciudad de San Luis Potosí. Me encargó que hiciera patente y refrendara su compromiso con todos ustedes para que el CONACYT siga fortaleciendo esta actividad, que continúe sirviendo como este puente entre la producción de ciencia, que es la razón de ser del CONACYT y la razón principal de ser del CONACYT, y los periodistas, para que cada vez más la sociedad mexicana esté enterada del qué y el por qué y el para qué de generar ciencia en México. Entonces, bueno, pues desde aquí, punto número uno, nuestro agradecimiento al doctor Cabrero por haber confiado y seguir apoyando este seminario. También agradecer al CIDE, la coorganización de este segundo seminario. Sus aportaciones a la organización fueron muy valiosas, y ojalá que podamos seguir colaborando en el futuro para seguir con el tema de la incertidumbre laboral de Jesús. Vamos a decir que no, que bueno, esperamos que efectivamente haya una continuidad. Me ha encargado el doctor refrendar el compromiso para el tercero. Ya inclusive por ahí hubo manos que se levantaron y dijeron y propusieron otros lugares. Felizmente, a pesar de las bellezas naturales de Cancún, de la Riviera, felizmente tuvimos una impresionante asistencia a todas y cada una de las charlas, a todas y cada una de las mesas. De verdad es un gusto porque pues todos nosotros hemos estado en muchísimos seminarios en donde la inauguración está lleno y luego, quién sabe qué pasa. Este seminario, la verdad,
es una excepción a esa a esas reglas. Fue muy gratificante ver siempre la sala llena. De veras, nuestro agradecimiento a todos y qué bueno. También quiero agradecer al equipo del CONACYT, a Jesús, que pese a la incertidumbre trabajó arduamente y, para organizar y que todo saliera muy bien. Maricruz, Sandra, Manuel. Muchas gracias a todos y a todos allá a quienes no pudieron venir. Ya estábamos pensando que efectivamente todas las malas vibras estaban haciendo efecto porque seguía lloviendo en Cancún y decíamos, ah, caray, pero no, todos quienes colaboramos, de esta manera broma, todos quienes colaboramos en el CONACYT en este esfuerzo, estamos plenamente convencidos que es solo con el concurso de todos y cada uno de ustedes que podemos hacer llegar cada vez más ciencia, conocimiento, tecnología, innovación a más y más personas. Hay algunas frases que con las que me quedo y una de ellas me gustó mucho y dice, hay que perdernos el miedo. Y efectivamente el tema de imaginar al científico en su laboratorio y etcétera, etcétera, que produce y que no comunica y enfrentar eso, resolverlo y producir una nota que se vuelva agradable y que toque a una persona y particularmente a un joven o a un niño y que mueva su vocación y que le haga convencerse de que la ciencia no siempre es aburrida, y hablo de todas las ciencias sociales y las ciencias duras, etcétera, y que no es aburrido y que aprender puede ser hasta divertido. Creo que es una labor que a todos a todos los que estamos aquí nos debe motivar y nos debe llevar para allá. Hay que hacer esta cosa protocolaria de clausurar el curso. Yo les voy a pedir que se pongan todos de pie, por favor. Entonces, para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es un verdadero honor haber llevado a cabo este segundo Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y precisamente a nombre del Consejo y siendo las 6:25 p.m, lo declaro formalmente clausurado. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su esfuerzo.